Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Mi gato también los saluda. Yo no les quiero mandar saluditos también. Bueno, el día de hoy en el video vamos a hacer un dibujo con colores pastel. Yo tengo estos colores pastel, pero no va a ser como normalmente trabajaría con estas pastillas de color pastel, que normalmente desde la pastilla aplicamos el pigmento y empezamos el dibujo. Esta vez vamos primero a moler el pigmento de la pastilla y para ello voy a ocupar un recipiente para colocar el polvo de pigmento. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Para mí en lo particular es más sencillo de moler la pigmentación y aplicarla con un pincel, difuminar y después encapsular o fijar, como lo conozcan, el dibujo o la pigmentación en polvo. ¿Con qué lo sellamos? Normalmente lo sellamos con una laca. Entonces, para sellar la pigmentación ya aplicada, usamos una lata como esta. Esta es una laca plástica. En este caso es mate. Hay de dos tipos. Hay mate y está la brillante. La brillante ahorita no la tengo para mostrárselas, pero es exactamente la misma laca, nada más que el acabado lo deja más brilloso en comparación a esto. Y la etiqueta que viene es color amarilla. Bueno, en este caso para esta marca que es Craft de Rodin, el empaque de la lata es amarillo. Dicho esto, les voy a platicar qué es lo que yo voy a hacer y por qué lo aplico así. Existe una pigmentación, pues que no son barras, pero es una técnica de pastel en polvo con un material que se llama pan pastel. Este pan pastel viene como con unas capsulitas selladas donde viene el pigmento. Esta técnica es muy padre y normalmente se usan esponjas como estas para aplicarlo, esponjas, pinceles y cosas así para aplicar el pan pastel, que es algo similar a la técnica que yo aplico con las barras de color pastel, pero molidas. ¿Por qué no lo hacemos con pan pastel? Porque el pan pastel es bastante, bastante... Bueno, en mi caso, para mi alcance, el pan pastel es un poco costoso. No quiero decir que no valga la pena comprarlo, simplemente digo que yo por el momento no tengo el alcance para comprar ese material. Entonces, para usar esa técnica, con lo que tengo a la mano, yo tengo mis gises pastel y los vamos a moler. Entonces, para eso yo compré este. Este es un pastillero circular. Tú lo puedes conseguir en la farmacia, en el súper. Es súper sencillo de conseguir algo así, o hasta en internet lo puedes encontrar. Antes yo lo usaba, lo guardaba en otros recipientes, pero pensé que esto iba a ser mucho más práctico porque pues el polvo es muy poquito. Realmente no voy a llenar la capsulita de las pastillas. Y aparte hay otra cosa que me gustó mucho de estos en particular. Pero primero vamos a abrirlo para enseñarles qué es lo que vamos a hacer con ellos. Bueno, ya tengo mi recipiente. Algo que me gusta de estos es que sellan individualmente. Tú abres una sola capsulita y ya puedes accesar al contenido de la capsulita. Estos normalmente son para pastillas, pero pues yo lo voy a ocupar para esto. Me gusta que puedes abrir cada cápsula individualmente. Y al hacerlo así puedo accesar a un tono diferente al abrir cada cápsula. La verdad es que no es de muy buena calidad este pastillero, lo encontré yo muy barato, pero para lo que lo voy a hacer ahorita, pues me es útil. Entonces vamos a proceder a moler nuestro material. Yo voy a usar una hoja negra para moler nuestras barras. También compré recién estas lijitas que vienen en paquete. Son normalmente para dibujo de skate. De hecho tengo otra, pero de momento voy a usar esta que también recién la acabo de comprar.
Yo tenía ya otra, que es esta. Ahorita no la quiero sacar de acá, porque esta es solo para un kit de sketch. Este ya lo tenía yo, pero compré esta solo para los pasteles, porque voy a usar este tipo de técnica. Entonces lo que voy a hacer es quitarle el papel protector a la lija. También había comprado una lija larga, que es como una laminita de lija, porque quería como doblarla y así verter el pigmento en el pastillero, pues más delicadamente. De hecho, para eso es la hoja, para que cuando terminemos de moler el polvo, la doblemos y vertamos el pigmento en el pastillero. De hecho, creo que es hasta más práctico tener una lija pequeña y vertirlo en la hoja, porque si no, como es muy poroso en la lija, podría quedarse más pigmento de lo que quisiéramos en una lija más grande. Entonces creo que fue más conveniente tenerlo así. Como vamos a hacer un dibujo en particular, también les dejaré tal vez por aquí en un speed up el dibujo. Como vamos a hacer un dibujo en particular, voy a usar ciertos tonos de pigmento. En este caso yo voy a ocupar el pigmento negro. Esta barrita ya estaba suelta. Este ya se había roto de mi cajita. Bueno, más que ya se había roto, yo tengo otra cajita de colores pastel, que es para aplicar el pastel en sólido a la técnica. Y también tengo este, que lo voy a estar usando ahorita para moler el pigmento. Entonces vamos a empezar con esta barrita de color negro. Yo aconsejo no moler el pigmento en toda la lija, porque si no, así pierdes mucho material. Y aparte, para sacar el pigmento de la lija lo más que sea posible, yo uso estos pinceles gruesos. Estos pinceles parecen como escobitas chiquitas, porque si no, después también se combina el pigmento. También puedes lavar la lija, esperar a que se seque y volverla a utilizar. Eso hasta que se caiga toda la porosidad de la lija. De hecho, cada determinado tiempo que hayas molido, tienes que quitar el exceso de pigmentación en la lija, porque si no, se satura y ya no puedes seguir moliendo más la barra de pigmento. También te aconsejo que lo hagas despacio, porque si lo haces muy rápido y muy tosco, se va a levantar el pigmento y puede volar. Jamás lo hagan tampoco con un ventilador encendido, ni en el exterior donde haya viento, porque si no, se te puede volar. Yo sé que a lo mejor es muy lógico lo que les estoy diciendo, pero créanme que hay personas que a veces no lo toman en cuenta, y debido a eso, pues suceden a veces accidentes. Ahora vamos a vertir el pigmento. De momento creo que esta cantidad de pigmento es suficiente para lo que voy a hacer. Entonces lo voy a vertir aquí. Sacudo mi barrita de pastel. Cierro la hoja para acumular toda la pigmentación. Pongo mi pastillero. Y ahora vamos a vertirlo en la capsulita. Barro un poco con el pincel para que no se quede. Yo estoy usando esta hoja negra porque en lo negro se va a notar más el pigmento de color. Voy a limpiar mi brochita, y también voy a limpiar con la misma servilleta la hoja, tratando de quitar la mayor pigmentación que pueda. Normalmente es muy difícil que en una hoja de papel común se adhieran las barras de pastel en polvo. Entonces también por eso estoy usando una hoja. Otra cosa que puedes utilizar para vertirlo es una hoja de acetato, que ahí se resbala muy bien. Ahí se resbala muy bien el pigmento hecho polvo.
Yo ahorita no tenía a la mano el papel de acetato, por eso lo estoy haciendo con la hoja de papel. Puedes usar una hoja de papel de otro color, o blanca, o lo que quieras. El acetato es lo que yo más recomiendo. Y bueno, aquí como podrán ver, ya está mi pigmento hecho polvo en la pastillita. Mi siguiente tono va a ser este. Voy a intentar raspar más arriba del color negro, porque este pigmento, algo muy bueno, pero para la forma en que yo lo aplico es un poco contraproducente a la hora de moler las barritas, porque se mezcla mucho el pigmento. El pigmento suele mezclarse bastante, entonces no quiero molerlo cerca de donde ya molí el negro, porque se puede mezclar y pues yo quiero el pigmento del tono tal cual es, entonces no debería acercarlo tanto para no mezclar los colores ahorita que los estoy moliendo. Por eso también intenté limpiar mi pincel lo más que pude. Si puedes lavarlos y dejarlos secar para que les des el tiempo adecuado, eso será mucho mejor, pero de momento lo estoy haciendo con estos mismos porque no quiero alargar mucho el tiempo del video. Igual, de cualquier forma, ya cuando llegue un punto en que se sature, los voy a lavar. Igual vamos a sacar todo el pigmento con el pincel. Bueno, chicos, ya no voy a continuar con esta hoja negra porque, como verán, se empieza a manchar y a quedar mucha de la pigmentación. Voy a continuar con esta cajita. Ya no encontré mis hojas de acetato, entonces lo que vamos a hacer para reemplazarlos es usar esta cajita. Venía como de un regalo o algo así, y venía este plástico que es como una hoja de acetato. Y aquí voy a estar vaciando el polvo. Voy a usar esta orilla para vaciar el polvo. Ahorita lo van a estar viendo cómo. Lo que sí quería comentar es que es más beneficioso que sea como plástico en comparación a una hoja. En comparación a la hoja, porque el plástico va a resbalar más el polvo en comparación a la hoja, que pues naturalmente es más porosa, y por esa porosidad pues mucha de la pigmentación se queda adherida a la hoja. Entonces vamos a usar este plástico y ya van a estar viendo cómo lo vamos a hacer. Y aquí, como verán, vamos a moler el siguiente tono, que este es como color entre marrón anaranjado, y aquí lo vamos moliendo en la lija. Estoy usando este en lugar del pincel que estaba usando al principio, porque no quiero desgastar las cerdas en el pincel. Este es otro cepillito, tú puedes usar cualquier cepillito que tengas a la mano. Como ven, se desliza mucho más fácil en el plástico el pigmento que como se deslizaba en la hoja. Bueno, chicos, como verán, en nuestra cajita o en nuestro pastillero ya tenemos varios cuencos llenos con pigmento. Este es el último que llenamos. Tenemos este. Nada más era para mostrarles cómo hacer la pigmentación, y vamos ya a hacer nuestra ilustración. En mi caso, normalmente lo que hago para tomar la pigmentación es usar mi pincel, que este pincel de lengua de gato es solo para tomar el pigmento del cuenco y hacer la ilustración. Yo les dejaré aquí cómo hice
mi ilustración, pero aquí está ya terminada. Va a ser un gatito calabaza. Bueno, un gatito dentro de una calabaza. Vamos a ver cómo se hace con el pastel. Y bueno, chicos, aquí vamos a estar ya trabajando el boceto y nuestro dibujo. Debo confesarles que quería hacer este dibujo porque me encanta esta temporada de otoño, invierno y las festividades que vienen en estas fechas, en lo que es octubre, noviembre y diciembre. Me encantan las festividades de estos meses, que es pues Halloween, Día de Muertos, Navidad, los Reyes Magos. La verdad son de mis meses favoritos, o mejor dicho, la parte del año que más me gusta con estas festividades. Por eso es que quería hacer este dibujo de la calabacita con el gatito. Espero vaya a quedar bonito. La verdad es que me gusta mucho este tipo de dibujos festivos y disfruto mucho de hacerlos. Tal vez no vaya a quedar súper perfecto, pero más que nada lo que quiero mostrarles es la técnica del pan pastel, pero con las barras de pastel normales, que pues ya no sería aplicar directamente la barra del color pastel directa al papel, sino aplicas el polvo como si fuera de otro material que les digo que es el pan pastel. Es bueno, para mi gusto es como que más sencillo, o te da más practicidad aplicar con los pinceles el pigmento que con la barra, porque con la barra rígida, como tiene sus bordes, pues sí, básicamente es un cilindro. No te da esa flexibilidad como si tuvieras un lápiz. Dijeras, ah, bueno, un lápiz que tiene la punta, tienes una área definida, puedes aplicar detalles. No, la barra tiene también su técnica, entonces para mí es un poco complicado la técnica como tal de los pasteles. No porque sea muy difícil, sino porque pues tienes que aplicarla de cierta manera, saber cómo aplicar los bordes, cómo cubrir tu mayor área con la barra. Entonces, al generar el polvo de pigmento desde la barra y aplicarlo con los pinceles, con las esponjas, con papel, con el esfumino, porque bueno, tú puedes usar tantos materiales como gustes ya teniendo el pigmento en polvo. En mi caso se me facilita mucho más esta forma de trabajarlo. Entonces espero les guste. Yo sé que estamos haciendo una aceleración del video para que lo vayan viendo. Si en algún momento quieren saber algo muy específico de cómo aplicarlo, pues con mucho gusto pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Y podemos ir explicando algún detalle en particular. Si tienen alguna duda, o quieren que explique algo con detenimiento sobre cómo aplicar el pastel pulverizado como técnica de pan pastel, pues con mucho gusto déjenos sus comentarios, y cualquier cosa que quieran ver en específico lo podemos ver en un video posterior explicándoles pues cualquier duda o explicando específicamente algún punto de la aplicación de la técnica en particular. Lamentablemente al final, o mejor dicho, en algún punto del ya casi llegar al final, en los acabados del dibujo, se cortó el video. Me disculpo porque pues la verdad no me había percatado de eso ya hasta que ya había terminado el dibujo.
se perdió el final de los acabados del dibujo, pero ningún secreto sacado de la manga. Lo único que hice fue agregar un poco de pigmento un poco amarillento en las orillas del, o mejor dicho, en el contorno del dibujo del gatito de la calavera para resaltarlo más, y hacerle unas sombras al fondo de la calavera para darle volumen a la calabaza. Eso fue lo único que le hice y demás. Y bueno, así ha acabado ya al final nuestro dibujo. Este es el resultado final. Espero les haya gustado el video. Nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego.